Buenas tardes a todos. Os voy a explicar cómo preparar las sopas saladas de Neodiet 2H. Tenemos cuatro sabores: espárragos, patata, tomate y champiñones. Personalmente, los espárragos y el tomate me gustan más para tomar fríos. La patata y los champiñones caliente, pero esto va a gustos. Lo que sí os voy a explicar es cómo prepararlas para hacer una sopa fría de tomate como esta, así como de media mañana. Necesitamos poner 250 mililitros de agua, mitad hielo en un vaso mezclador. Ponerle dos cucharadas de la medida grande de tomate y batir enérgicamente durante 2 o 3 minutos. Nos quedará este tipo de sopa. Le podemos añadir comino, perejil, orégano, este tipo de cosas que son beneficiosas para nuestra salud y no aportan calorías y hace que sean divertidas. También tenemos las sopas calientes, que son más densas, siempre sacian más. Para hacer mi favorita, cogemos la de champiñones y la de patata, mezcladas. Bueno, siempre podemos jugar con ello, para que no nos aburramos en nuestros 10 días de dieta. Cogeríamos una dosis de patata grande, una dosis de champiñones, le daríamos sabor añadiéndole Neosub, una pequeña, siempre la más pequeña para el Neosub, que sabemos que también lo podemos tomar solo. Pondríamos 300 mililitros de agua caliente y si quisiéramos que fuera más contundente, nos iríamos a la mediana con el Neoprotein. Esta es la crema más contundente que podemos hacer. Lo mezclaríamos todo en el vaso mezclador, pero sí que queremos que quede algo así importante, cogemos Neocrix. Y los Neocrix cogeríamos la medida grande, que la tengo por aquí, y les añadimos sabor curry. Entonces, simplemente mezclando curry con Neocrix, habiendo mezclado el agua caliente con estos polvos dentro de esta máquina y poniendo los Neocrix encima, tendríamos un plato denso y chulísimo para hacer una comida completa. Hasta ahora. Thank you.